¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Vámonos de Pesca. El día de hoy me acompaña Edgar Tellez Jr. Así es, aquí estamos en una nueva y una emisión diferente, ¿verdad? Vamos a hacerla diferente, pero no esto le resta que sea interesante. Claro. Porque vamos a hacer un programa con un resumen de la participación de Edgar Jr. En los torneos que estuviste presente. Y vamos a ver el cambio del comportamiento de la lobina según el torneo, según la temporada del año, y vamos a ver temperatura del agua. Y también lo importante, que no lo podemos descartar, es los señuelos que utilizaste para obtener los resultados y las capturas que van a ver ustedes a continuación. Así que les pedimos, por favor, que nos acompañen a lo largo del programa, porque vamos a tener un programa mucho, muy interesante. Así que les pedimos que se queden con nosotros aquí en Vámonos de Pesca. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les comento también que estamos transmitiendo el día de hoy desde aquí, desde Bazar. Así es. Que por eso les decíamos que era algo diferente, pero no deja de ser interesante, ¿verdad? Así es, y habíamos grabado algunas cápsulas aquí en Bazar, pero no las habíamos hecho, o no habíamos hecho un programa desde las nuevas instalaciones de Bazar, ¿verdad? Es correcto, por eso el día de hoy decidimos hacerlo desde aquí. ¿Y qué te parece si nos arrancamos de una vez al mes de abril? Terminando marzo, luego abril, que fue el 1 y 2 de abril el torneo este del Curricán, que es un torneo que organiza nuestros buenos amigos del Club Basta de Jale, que les enviamos un saludo desde aquí, desde Vámonos de Pesca. Y abril, marzo, abril es un mes complejo, vamos a llamarlo así, porque a veces el desove se extiende hasta esos meses. Uh-huh. Pero esto ya no depende de las decisiones de los guardalagos que están ahí presentes, ¿verdad? Depende de la temperatura del agua, y la temperatura del agua obviamente depende de qué tan extenso se haga el frío. Claro, y aparte podemos tener diferentes patrones dependiendo la zona en la que estés pescando. Digo, la presa El Cuchillo a lo mejor no es de las más grandes del país, pero es una presa ya grande. ¿Extensa? Sí, ya tiene, pues sí mide varios kilómetros de extensión. Así es. Y en unas zonas tiene una temperatura del agua, te vas al río y es totalmente diferente. Es correcto. Entonces puedes tener tres o cuatro patrones o tres o cuatro condiciones diferentes a lo largo de toda la presa. Y para nosotros, en esa ocasión, pesqué con Jorge Irizar, también parte de aquí del Bazar Fishing Team. De Bazar, claro que sí. Y luego identificamos, tuvimos nada más un día de práctica, pero identificamos muy rápido que el patrón que estaba presentando era un patrón de post de sobe. Así es. Lo cual estuvimos pescando en un cauce de un arroyo entre 10 y 14 pies. Estaban las lobinas, unas en el ledge, por así decirlo, en el filo del río, en la mera orilla del río o del arroyo, y otras estaban ya en la bajada. Entonces, pues notamos rápidamente que era un patrón de post de sobe. Las lobinas no estaban muy gordas, entonces, okay, pues eso nos indicó rápidamente que era patrón de post de sobe el que estábamos pescando. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a que vean qué fue lo que hicimos en ese torneo y las lobinas que obtuvimos el primer día de pesca? Perfecto. Thank you.
Bueno, ya vieron ustedes esas excelentes capturas y cabe mencionar que en la presa del Cuchillo, por disposición de los guardalagos de Parques y Vida Silvestre, el límite máximo de que puedes registrar una lobina es de 21 pulgadas. Entonces, encontrar lobinas de 21 pulgadas de ese tamaño como el que acaban de ver sí es un poquito complicado. Vamos a llamarlo que es el doble de esfuerzo que tienes que hacer para no sacar lobinas pasadas y obviamente lobinas no tan menores a 21 pulgadas. Entonces, yo creo que hace más interesante el torneo, el tener esta regla, pero pues al final de cuentas es una regla para todos, ¿verdad? Entonces, pienso yo que Edgar Jr., que el señuelo que marcó un cambio importante fue el Structure Box. Así es, sobre todo en el color, digo, hubo una combinación de señuelos o de herramientas, por así llamarlo, que fueron las que hicieron diferencia. Por ejemplo, el señuelo, que fue lo principal, era el color Blue Crown, que es un Green Pumpkin con destellos o pedazos pintados en azul, no trae escarcha, sino que son partes del mismo plástico pintadas de azul. Es un color swirl porque vienen mezclados dos colores. También el peso fue algo muy importante porque, como lo vieron en el video, unas lobinas que ganchó Jorge de muy buen tamaño, que de hecho se pasaban de las 21 pulgadas, las cuales no se agarraron en el fondo, sino se agarraron al momento de venir nadando el señuelo. Para eso se utilizó el tuxteno de 3 octavos. Jorge estuvo utilizando 3 octavos y yo empecé con media onza, que a pesar de que no hay mucha diferencia, ya la presentación cambia totalmente. Entonces, Jorge estuvo utilizando más el de 3 octavos que fue el que marcó diferencia. El anzuelo, obviamente, tiene que ser un anzuelo muy reforzado, que fue el BMC Extra Strong, que es de un alambre muy grueso, viene forjado, o sea, es muy difícil que se abra. Con mucho filo. Así es, y con mucho filo sobre todo, y con un ángulo que a mí me gusta mucho, porque el ángulo está separado o no está en línea con el ojillo del anzuelo, y eso te permite una penetración más adentro, más efectiva, porque se gancha de más adentro del hocico, no nada más de los labios, y eso te ayuda a que cuando pescas en cobertura, pues no se te zafen tan fácil, ¿no? Incluso si te llegan para una lobina, pues viene muy bien ganchada y vas a batallar para que se te zafe. Entonces, esto fue el equipo que estuvimos utilizando. Obviamente, estaba el plomo pegado al anzuelo con un arreglo ya florida con los Sinker Stops. Y sí, lo utilizamos una trenzada de 50 libras porque sí era muy, muy abrasiva la cobertura en la que estábamos pescando. Y por más que quisimos usar fluorocarbono, pues sí, no era lo adecuado para esas condiciones. Es correcto. Sí, es el la diferencia de salirte de tu zona de confort. Ustedes que van no tan frecuentemente a pescar, de repente dicen, oye, es que yo voy con este señuelo y le pongo este plomo y le hago así y pesco. Pero a veces es conveniente que te salgas de esa zona de estar pescando con lo mismo y empieces a experimentar con otras cosas para que puedas tener obviamente mejores resultados. Esto de sacar lobinas grandes, pues es obviamente prueba y error, hasta que das con el clavo. Te pido un favor, que en tu próxima salida de pesca le cambies un poquito a las cosas en base de los comentarios que hacen tus compañeros. Ahorita en Facebook hay un montón de cosas que te pueden servir como información, digo, de la gente que los comparte. Ponlos en práctica, salte de esa rutina que siempre haces cuando vas a pescar y vas a ver que tus resultados van a ir mejorando con el paso del tiempo. Así que les pedimos de favor que se queden con nosotros. Vamos a pausa comercial y ahorita regresamos. Están aquí en Vámonos de Pesca. Gracias por continuar con nosotros, están aquí en Vámonos de Pesca y ahora viene un torneo que vino a marcar un parteaguas. Así es. Un parteaguas, me refiero a lo referente a la organización del torneo,
porque fue un torneo diseñado para que cualquiera pudiera ganar. Ese es el esquema que trabajamos en este torneo. Digo, trabajamos porque me hicieron parte del comité organizador. Y pensando en la gran cantidad de pescadores novatos que ya quieren hacer bien esto de pescar torneos, pues obviamente no los íbamos a medir con los pescadores que tienen mucha experiencia. Es por eso que el torneo, este torneo que se celebró en agosto, fue el mes de, en un mes donde hace mucho calor, la lobina se comporta totalmente diferente a lo que vieron hace ratito. Entonces este torneo fue organizado por Half a Spot, que es una aplicación que su nombre real es Hunting and Fishing App. Y pensando en la comunidad de pescadores de lobina aquí en México, pues obviamente se dieron a la tarea de organizar este importantísimo torneo, que fue la bolsa más grande del año, fue el torneo mejor organizado y en su aplicación iban saliendo los resultados en tiempo real. En tiempo real, porque fueron bloques de dos horas, fueron cuatro bloques el sábado, dos el domingo. Y con una bolsa de 450,000 pesos. Entonces, si no te has inscrito en Half a Spot, te pido de favor que te inscribas inmediatamente. La gente que estuvo batallando para entrar a esta aplicación, les comento que hoy por hoy ya puedes inscribirte por medio de Facebook. Facebook, sí, con tu misma cuenta de Facebook, solamente entras a Half a Spot y ahí logras el acceso directo a la aplicación. Y ahí en esa aplicación pronto vas a tener cápsulas de donde mencionas estos detalles que estamos platicando. Así es, ya empezamos el año, 2018, ya con una sección exclusiva en Half a Spot, que son tips hechos por un servidor, donde son unos tips de a lo mejor un minuto o dos minutos, pero que te van a hacer una gran diferencia en tu salida de pesca. Pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Entonces te pedimos de favor que te inscribas ya a Half a Spot. Allí inmediatamente, ahorita terminando el programa, lo puedes hacer y ya vas a ser parte de esta gran familia de cazadores y pescadores que obviamente quieren incrementar sus conocimientos de la pesca de lobina, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa a nosotros. Claro. Así que, ¿qué les parece si vamos a Half a Spot? Que de hecho pescaste con un amigo norteamericano, Greg Blackmore. Blackmore, que es un policía que tiene 20 años trabajando en el programa DARE, que es un programa donde inician a los jóvenes o los retiran del abuso de sustancias prohibidas. Y obviamente es una gran labor que Half a Spot lo reconoció trayéndolo a México a pescar este gran torneo que fue Half a Spot 2017. ¿Y qué les parece si nos acompañan a ver estas grandes escenas donde salieron lobinas inclusive fuera de talla? Fuera de talla, así es, pero pues no dejó de ser emocionante capturarlas, ¿verdad? Así es, ¿qué les parece si terminando las imágenes les decimos cuál fue el secreto para que Edgar Jr. y Greg Blackmore obtuvieran sus lugares correspondientes, que fue un quinto lugar y un primer lugar así. En el último bloque, así que acompáñenos, por favor.
¿Qué les parecieron las capturas en este torneo Half Spot 2017? Muy buenas, lobinas. Que... Awesome, dicen los, nuestros compadres de Estados Unidos. Presa el cuchillo, presa de grandes capturas, presa que te enseña mucho de la pesca de lobina. Es correcto, sí, donde de un día para otro te puede cambiar el patrón de pesca. Y no nada más en el cuchillo. No, en todos lados, pero sí, el cuchillo es más conocido porque a veces mucha gente le dice que es la presa traicionera, ¿no? Que te deja de funcionar tu mismo patrón de un día para otro. Y como lo vieron ahí, estuvimos pescando igual, flipeando a los árboles, pero hicimos un cambio total en el equipo. El color, el señuelo que estuvimos utilizando en esa ocasión fue el Space Monkey, ahora en el color Falcon Lake Crown, que es un color muy similar a un langostino, sobre todo los langostinos de esta zona, que tienden a ser cafés en la parte de arriba y en la parte de abajo son totalmente rojos. Entonces ya estás asimilando el color exacto de un langostino y el agua en la que estábamos pescando o como estaban las condiciones en esa ocasión, el agua estaba muy clara comparado con el torneo que vimos al principio, que fue el torneo del Curricán. Sí, el agua era totalmente diferente y lo que notamos fue que la línea fluorocarbono fue la que nos hizo la gran diferencia. En el primer torneo el agua estaba muy verde, en el segundo torneo estaba muy clara, con trenzadas sí bajó bastante la cantidad de mordidas. Pero al momento de cambiar a fluorocarbono de 25 libras para que aguante los jalones y la abrasión ahí en los árboles, en la cobertura tan, tan abrasiva, fue lo que nos dio o que nos hizo gran diferencia en ese torneo. Yo creo que hay un paradigma con esto, es que troncos, línea trenzada, que así se pensaba hace algunos años. Hoy por hoy, haciendo una búsqueda en el mercado de las líneas que hay, pues obviamente en Estados Unidos y Japón, que incursionó al mercado de la pesca de lobina, nos dimos cuenta que la línea Vicious, viendo costo-beneficio, yo creo que no hay una mejor opción. Es una línea que, la verdad, te aguanta la abrasión, se hunde muy rápido, hablando del caso de fluorocarbono. Y para que no te confundas, aquí Vicious te marca que es una línea 100% flor, o sea, no hay con que trae mezclas, recubrimientos. Sí, porque existen líneas en el mercado, digo, Vicious no lo hace, pero hay otras marcas que te dice fluorocarbon coated. Ajá. Eso quiere decir que es un monofilamento solamente con una capa de fluorocarbono. Que lo único que te va a hacer diferencia a un monofilamento es que que se va a ver menos. Se va a ver menos, pero la elongación... Las propiedades siguen siendo las propiedades de un monofilamento, salvo la visibilidad, que digo, la verdad es que no nada más buscas que no se vea la línea, también buscas que no tenga tanta elongación, que sea más sensible y que se hunda rápido. Entonces, yo creo que la mejor opción en cuanto a una línea que no sea la trenzada es la fluorocarbono. Es fluorocarbono y la verdad volvemos a lo mismo, salte de tu línea de confort, salte de usar siempre una sola línea para todo y vas a ver que tus resultados se van a ir incrementando. Muchas veces cuesta trabajo adaptarse porque una de las desventajas, por así decirlo, de la línea fluorocarbono es que tiende a ser un poquito más rígida, más tiesa. Así es. Pero esto es cuestión nada más de adaptarse a la línea. Sí, vas a batallar a lo mejor tus primeras dos salidas de pesca, pero después vas a ver que las ventajas o los resultados que vas a tener favorables van a ser más. Es correcto. Acuérdate que no existe el equipo perfecto, tú tienes que adaptarte al equipo y con esto, cuando seas un pescador versátil y adaptable, tus resultados van a ser con el tiempo mucho mejores. Es correcto. ¿Qué te parece si ahora vamos a un torneo que fue también en la presa del cuchillo, que fue el torneo del Cuchillo Lake Open? Pero este torneo, fíjate que fue un torneo pues para mí muy especial porque me tocó pescar con el buen Juan Rochagoyán. Juan Rochagoyán, yo creo que es de las mejores cañas que hay a nivel nacional y lo ha demostrado no nada más aquí, lo ha demostrado en Europa, lo ha demostrado en Estados Unidos. Va a ser nuestro próximo representante en Bass Nation. Así que les pedimos de favor que estén muy al pendiente de la carrera de Juan Rochagoyán, porque la verdad es una joven promesa, se les ha mencionado en infinidad de veces y los resultados ahí están. ¿Y por qué menciono esto? Hay quienes te dicen, oye, ¿y por qué dices que es el mejor pescador? Porque donde se para ha tenido muy buenos resultados. Hace muy buenos resultados. Y como todo buen pescador, de repente tiene altibajos, pero créeme que el parámetro que trae Juan Rochagoyán pues está en un estándar muy por encima de cualquier pescador regular que hay en México, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si nos arrancamos ahorita otra vez nuevamente, nos regresamos a la presa del cuchillo a ver este desempeño que tuvieron Edgar Tellez Jr. y Juan Rochagoyán en el torneo que se llamó Cuchillo Lake Open 2017?
Se los mencionamos en una publicación en Facebook. Ese era el resultado de juntar a dos de los mejores pescadores que hay de lobina en México, de hacerlos un equipo, y obviamente pues ya vieron ustedes que barrieron con todo el torneo. Y el secreto, ¿cuál fue? Aparte de traer a Juan Rosa acá hasta Monterrey, que digo, vimos que es un pescador muy versátil, cubre área muy rápido, usa cosas que normalmente no usamos, la gente local, que era lo que les mencionamos, salte de la zona de confort. Digo, tampoco se trata de tirar toda la caja de pesca, uh-huh. Tienes que ser versátil, pero en base a un conocimiento o un comportamiento que está haciendo la lobina. Sí, una clave muy importante para obtener estos resultados fue el adaptarnos uno al otro, porque sí. Juanro tiene un estilo, yo tengo otro estilo, entonces nos pusimos muy bien de acuerdo para poder sacar jugo de lo que había hecho yo anteriormente y de lo que él había hecho en días anteriores en prácticas. Él estuvo practicando varios días porque tenía la final de Serie Elite en unas semanas después. Entonces yo le dije, mira, yo ya traigo un patrón muy definido, busca otras cosas diferentes para ya entre los dos mezclar algo. Y la verdad fue que no nos equivocamos mucho. Digo, fue claro. Lo que Juanro le estuvo funcionando muy bien, y es algo que, como lo mencionaste ahorita, no lo usamos mucho en el cuchillo, fue usar un buzz bait, sobre todo en las mañanas y cuando no hacía nada de aire, porque había olas de este tamaño y el buzz bait ya no funcionaba como debía. Entonces, eso fue lo que nos hizo la diferencia, eso fue lo que nos dio el golón del torneo, y ahí lo vieron ustedes, una lobina de muy buen tamaño dentro de la talla reglamentaria. Sacamos la cuota en la mañana también con buzz bait, pero pues una cuota muy pequeña. Ya después había entrado un frente frío en esa ocasión, el sábado entró un frente frío. Entonces, ya del patrón tan marcado que tenía del torneo anterior, había ido a practicar, siguió funcionando, pero el color era el mismo, el peso del señuelo era el mismo, la línea era la misma, siguió utilizando fluorocarbono, pero lo que hizo diferencia fue cambiar del Space Monkey al Rage Bug, en el mismo color, en el color Falcon, pero si ustedes alcanzan a apreciar aquí, las colas del Space Monkey vienen mucho más abiertas, mucho más pronunciadas, hacen mucho más vibración, incluso hasta las manitas que trae más arriba, las pequeñas, vienen también más pronunciadas que las del Rage Bug. Y lo que sentimos en esa ocasión fue que la vibración que hacía el Rage Bug era algo más rápido, pero no con tanto impacto en el agua, no sé si me explique, o sea, no hacía la vibración tan marcada como el Space Monkey. Entonces era mucho movimiento, mucha vibración, pero a lo mejor en unas vibraciones más compactas, por así decirlo. Ya teníamos muy ubicados los árboles donde había pescados de buen tamaño y siguieron funcionando. Digo, lo que, a diferencia del torneo de Jaffa Spot, fue que aquí sí tuvimos más capturas. Al momento de hacer este ajuste, sí nos hizo una gran diferencia. Entonces, empezamos levantando lobinas con el buzz bait y terminamos completando las mejores lobinas el complemento de lobinas buenas fue ya en base a flipear a los palos con el Rage Bug en color Falcon. Andaban suertudos. Se podría decir. Muy suertudo, se podría decir. Muy bien, yo creo que la suerte sí influye, pero no es definitiva, no te puedes atener a ella, porque en ese caso aquí en las tiendas de pesca venderíamos amuletos y cosas de eso. En lugar de señuelos. En lugar de señuelos. Entonces, de aquí de este éxito que tuvieron en la presa El Cuchillo, en el torneo Cuchillo Lake Open, nos vamos ahora a Oklahoma. A Oklahoma, ¿verdad? Así es. ¿Estuviste en Oklahoma? Fuimos un servidor debutando en torneos en Estados Unidos. Estuvimos en el Bassmaster Open en la división central. Fue esta última etapa en Grand Lake, en Oklahoma. Una presa muy famosa en Estados Unidos, donde se han hecho Bassmaster Open, se han hecho Elite Series, se han hecho Bassmaster Classics también ahí. Ha habido varios Bassmaster Classics. Entonces, una presa muy reconocida, que así como te puede dar bastantes lobinas de buen tamaño, de repente se arrana. En esta ocasión nos tocó algo complicado, porque ya lo habíamos comentado en algunas transmisiones de Facebook, hubo mucha presión de pesca en cuanto a torneos en el último mes. Hubo alrededor de 6 torneos en el último mes. Cuando nosotros llegamos a la presa,
el siguiente jueves, nosotros llegamos un lunes, el jueves hubo un torneo de 150 lanchas, un torneo local, chico, así lo mencionaba la gente de ahí. Y luego el fin de semana hubo un torneo de 400 lanchas. Entonces, todo eso, los puntos que ya tenemos definidos, hubo gente, pues quieras o no, van a pescar y cuántas lobinas nos sacan de los puntos para llevarlas al registro, ¿verdad? Entonces, nos complicó un poco lo que ya traíamos descifrado. Pero, a final de cuentas, obtuvimos un lugar bueno, por así decirlo, de ser entre 200 pescadores con amplia experiencia, logramos colocarnos en lugar 77. Muy bien. Entonces, era el primer torneo, no sabíamos a qué íbamos. Bueno, para mí, no sabía yo qué iba a pasar en la lancha pescando de coangler. Era la primera vez que yo pescaba así en la parte de atrás de la lancha. Pero, pues, ¿qué les parece si vamos a ver un poco de la práctica que tuvimos allá? Porque ya en el torneo fue un poco complicado colocar nuestra cámara en la lancha del pescador profesional. Entonces, aquí les mostramos las capturas que obtuvimos en la práctica cuando estuvimos descifrando la presa en algunos cuantos días. Pues una gran experiencia, ¿no? De empezar el fogueo en Estados Unidos. Sí, que estamos hablando de otro nivel de pesca, otros reglamentos, otra situación totalmente diferente. Sí, con el simple hecho de llegar a acoplarte a los reglamentos de los lagos, porque ya ahí en los lagos de Estados Unidos, desde que tienes que traer tu kill switch presto, tienes que traer todo tu equipo de seguridad, tienes que traer tu seguro de la lancha. No, lo que me quedé impresionado fue un evento antes. Estaba la presa entre Oklahoma y Texas, ¿es correcto? Era, ¿o Oklahoma y Luisiana? No, Texas y Luisiana, era Sabine River. Y ahí la diferencia era que en Texas había unas reglas y en Luisiana era otras reglas. Entonces, y estabas en el mismo torneo. Estabas en el mismo torneo con diferentes reglas dependiendo en la zona en la que estuvieras pescando. Entonces, adaptarte a eso es complicado. Y luego, gánale a los americanos todavía más en complicado. Su casa. En su casa, sí. Sobre todo. Entonces, pero es un proceso también, ¿verdad? Sí, claro. No es una excusa. La idea es seguirnos fogueando. Este año tenemos la fortuna que ya nos aceptaron la solicitud para todo el circuito de la División Central en los Bassmaster Open.
Entonces, pues ya, como lo mencioné en una publicación ahí, ya tuvimos el round de reconocimiento. Entonces, ya sabemos qué es a lo que vamos. Entonces, ahora ya vamos más enfocados a pescar las lobinas. Este 2018 yo creo que no van a ir a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya van a ver qué pase. Vamos a hacer que pase. Vamos a hacer que pase. Muy bien. Bueno, de aquí nos fuimos. Después de Oklahoma, nos vamos a la presa Don Martín, ¿verdad? Que entró nuestros buenos amigos de Beauchamp Sporting Goods, que nos invitaron a este torneo. Obviamente nos avisaron un miércoles. Y nosotros nos fuimos el jueves. Tuvimos una tarde de práctica nada más. Fue un torneo muy interesante. ¿Qué les parece si me acompañan a que vean estas capturas que obtuvimos? Porque ahora sí me invitaron a participar en el torneo. Y obviamente, pues echándole todos los kilos, ahí vimos que el primer día salió una cuota buena. No, una cuota muy buena. Pero ¿qué les platico? ¿Qué les parece si vamos a ver las imágenes? Te dice que no pesco yo. Bueno, pues ya vieron esas dos capturas que fueron las mejores. Fueron, obviamente, engañadas con este señuelo que, a diferencia de algunos programas que les hemos mencionado, existen los spinners de gran tamaño, de hojas grandes, y existen los spinners con un perfil más ligero, más fino. Más ligero. Y también como los pesos de los plomos con el que haces tu arreglo, Texas, también tienes que ver qué es lo que está haciendo la lobina ahí adentro. El detalle es que usamos spinner más chiquito porque la temporada del año así lo ameritaba. Sí, era un patrón totalmente de otoño, okay, donde sabemos que hay mucha sardina joven, donde hay sardina más pequeña que la que regularmente hay en otras temporadas del año. Entonces, es correcto. Pero ¿qué te parece si, para que nos lo entiendan mejor, nos vamos a esta sección que se llama Pescando en Gráfica, para que la gente entienda más en concreto? Vamos a hacerles una radiografía de lo que estuvimos haciendo para obtener esas dos lobinas, y así de esa forma ustedes lo comprendan mejor. Acompáñenos, por favor.
Durante las temporadas de frío, la hidrila tiende a quemarse por el cambio de temperatura. Este es un refugio natural para la lobina, dado el oxígeno que produce. Y al quemarse esta hierba, deja de producir oxígeno, por lo cual la lobina tiende a moverse de estas zonas. Es importante mencionar que en esta temporada también la sardina tiene poco de haber desovado, lo cual provoca que la lobina se alimente de sardina pequeña en esta temporada del año. Es por eso que te recomendamos bajar el perfil de tu señuelo como lo aprecias en la gráfica. Ahora ya ven por qué les decimos que la pesca no es tanto cosa de suerte, ¿verdad? Es saber entender el comportamiento de la lobina, que es lo básico de tener éxito en este tipo de pesca. Y la verdad, nos quedamos muy contentos con el resultado. Desgraciadamente, era una presa que no la conocemos al 100%, se había incrementado el nivel y utilizamos los mapas de Universidad de Pesca para obviamente tener un mejor desempeño en el agua, que es una herramienta indispensable. Porque básicamente quitas el agua y te deja todos los arroyos, caminos, te marca curvas de nivel, pero lo que no nos marcaba era la hidrila, que fue donde encontramos las lobinas, como lo pudieron ver en la gráfica. Y es por eso que al siguiente día, pues ya no sabíamos dónde estaba la hidrila hundida, que era donde estaban las lobinas de mejor tamaño. Y se complicó encontrarla más porque teníamos que recorrer con el sonar y empezar a barrer con el side scan. Cuando regularmente en esas condiciones o cuando buscas ese tipo de manchones de hidrila, pues simplemente te paras en la plataforma y las alcanzas a ver, pero estaba totalmente nublado y era imposible localizar. No había reflejo, no había reflejo del sol adentro del agua. Entonces, pues venimos muy contentos con este resultado. Fue un total de 9 kilos 750. Aquí está la boleta para que ustedes la puedan apreciar. Del sábado en una presa donde la verdad la hemos visitado pocas veces y cada vez que hemos ido ha tenido un nivel totalmente diferente y un patrón totalmente diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos muy rápido en medio de pesca y se nos complicó. Digo, el sábado estábamos buscando todavía zonas de pesca, tuvimos el éxito de encontrar puntos donde tuvimos buenas capturas. Y solamente las lobinas que vieron en los videos fueron las únicas lobinas que logramos concretar, que fueron las que nos dieron la cuota. La última lobina, pues faltaba 10, 15 minutos para finalizar el día. Y al día siguiente, pues ya no tuvimos el éxito que estábamos buscando. Pero pues, digo, a final de cuentas logramos posicionarnos en el lugar 15, que no estaba. Sí, no estaba mal. Ahora les comento también. Tanto Junior como yo tenemos algo bien establecido, que no es pedir ayuda a los guías locales de las presas. O sea, yo pienso que un torneo es para evaluar el nivel de pesca que traes. Entonces, dado esto, pues nos metemos al agua y empezamos a pescar, a desechar agua. Digo, la información que recibimos es meramente verbal, ¿no? O sea, a ver, oye, ¿qué funciona aquí? ¿Qué regularmente están, lo que hacen las lobinas? Y ya, ¿no? O sea, no es de que, a ver, llévame a tus puntos. Contrario a otros compañeros que sí contratan un guía para que les enseñen la presa y todo. Bueno, en el caso, digo, que es muy válido también. Sí, claro, no está prohibido en el reglamento. No está prohibido, no eres mucho menos pescador que otro, ¿verdad? Pero el simplemente es un reto personal que nosotros traemos. Es reto personal. Gano yo, es personal. Pierdo yo. Yo soy el que pierde. Sí. Y así de esa forma sigues aprendiendo y te haces mucho más versátil para seguir aprendiendo. Así que, ¿qué les parece ahorita? Nos vamos a esta sección, que es BDP Kids, traída a ustedes por Pastelería Leti. Acompáñenos, por favor. Bien importante que estemos al pendiente de los peques, porque es el futuro, es la generación que sigue de pescadores. Y le damos el agradecimiento a Pastelera Leti por confiar en Vámonos de Pesca para poder seguir apoyando a los peques y que se vayan haciendo famosos, ¿verdad? Que la gente los empiece a conocer. ¿Y qué les parece si después de haber pescado en El Cuchillo, en Oklahoma y luego en Don Martín, que son pescas más agresivas de lobinas más peleadoras, estructura muy densa, nos vamos a un embalse que es todo lo contrario? Estamos hablando de la presa Rodrigo Gómez, la presa de La Boca, que mucha gente dice, no hay lobinas en la presa de La Boca.
Hay muchas lobinas. Hay muchas lobinas. A lo mejor no de gran tamaño, pero es una presa que tenemos ya prácticamente en la zona metropolitana de Monterrey y que te puedes divertir como no tienes una idea. Probar técnicas muy diferentes. ¿Técnica finés? Sí. Ahí nos vamos directamente a la familia finés. Haces pesca finés, puede ser algo de mezcla, como le llaman los americanos, power finés, donde usas arreglos que regularmente utilizas con líneas gruesas, pero bajas perfiles, bajas pesos, bajas líneas. Entonces, haces una pesca ya totalmente diferente dentro del rango de la pesca finés, ¿verdad? Torneo muy interesante que lo pescaste con otro miembro del Pro Staff de aquí de Bazar. Que es Alex Salinas, que le mandamos un saludo desde aquí a Alex Salinas, que se nos va a Leigo Kichobi. Leigo Kichobi a representar a México. Entonces vamos a que veas el desempeño de Alex Salinas y Edgar Tellez Jr. aquí en la presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como Presa de la Boca. Totalmente diferente la pesca en la presa de la boca. Sí, ¿verdad? Es a pesar de que es la misma especie que estamos capturando, pues sí, las técnicas y los arreglos que utilizamos son totalmente diferentes. Porque el comportamiento es diferente. Claro, claro. Es una presa que siempre vamos buscando cantidad más que calidad. Digo, hemos tenido capturas a lo mejor de 3 kilos, 2 kilos, pero muy esporádicamente. Vamos prácticamente a tratar de sacar la mayor cantidad de lobinas que podamos en esos viajes que hacemos allá a la Presa de la Boca. En este caso era un torneo, tratábamos de completar una cuota rápida, la obtuvimos muy temprano, la verdad, y ya después fuimos a buscar el famoso kicker, ¿verdad? Que es la lobina de buen tamaño. Así se refieren los pescadores americanos a la lobina que es la que marca la diferencia. Que es la que no cambias en tu vivero. Es correcto. Y pues la obtuvimos ya faltando 15, 20 minutos para acabar el día de pesca. Y pues sí, tuvimos un excelente resultado ahí, el buen Alex y un servidor. Y los arreglos que marcaron la diferencia de día en la mañana fue el Neko Rig,
que estuvimos utilizándolo en zonas bajas de un pie hasta tres pies de profundidad, que es un arreglo súper efectivo cuando la pesca se pone algo difícil o cuando quieres obtener capturas rápidas. Yo creo que esta es la mejor opción cuando pescas en agua baja. Okay. Ya después estuvimos tratando de buscar el famoso kicker con arreglo Carolina. Ya a lo mejor un arreglo no finés, pero es un arreglo como quiera. Un señuelo que es de 4 pulgadas, que el perfil que tiene te asemeja tanto a un langostino como al cuerpo de una tilapia o una sardina de mayor tamaño. Entonces ya buscábamos que fueran a lo mejor menos mordidas, pero ya de mejor calidad. Estuvimos utilizando línea fluorocarbono de 12 libras, un líder, como pueden apreciarlo, ya algo largo, de alrededor de 60 centímetros, porque queríamos que hacer, al momento de dar los jalones con el arreglo Carolina, que el señuelo tuviera una acción ya más natural, más libre. Y plomada de 3/4 onza, a pesar de que traemos línea delgada de 12 libras, traemos un plomo de 3/4 onza porque siempre queríamos tener el señuelo o el plomo en contacto con el fondo para venir sintiendo las piedras de gran tamaño. A mayor peso tienes mayor sensibilidad. El problema es cuando tienes poco peso, obviamente la sensibilidad es casi nula, y ahí es donde te recargas en una caña que tenga una mayor excelente sensibilidad. Muy bien. Pues ya con esto damos por concluido la participación de Edgar Jr. en los torneos alrededor del 2017, y esperando que este 2018 venga más cargados, pero de buenos torneos, ¿verdad? De torneos bien organizados, de torneos que te den calidad y que te ayuden a marcar tu carrera como pescador. Y hay que incluir unos agradecimientos, ¿no? Claro que sí, principalmente a nuestros patrocinadores, el pool de patrocinadores que hacen posible el proyecto Vámonos de Pesca, y obviamente la carrera de un servidor a lo largo de los torneos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, muchas gracias a todos ellos por este gran apoyo, y pues también obviamente a nuestras familias, ¿no? Que están siempre ahí aguantando nuestras ausencias cuando andamos trabajando fuera de aquí de la ciudad de nosotros, o que tenemos que ir a otro país a estar, pues seguir tanto trabajando para Bazar como para el proyecto Vámonos de Pesca, ¿verdad? Sí, la verdad, 2017 fue un año de muchos kilómetros recorridos, tanto por tierra como por aire. Y 2018... Y por agua. Y por agua también. Y creo que 2018 viene más cargado, ¿verdad? Pronto, en febrero, vamos al primer torneo del año, que es en el Club Nimue, allá en el Agua de Chapala. A nuestros amigos de allá de la zona tapatía, pues obviamente ya los vamos a saludar. Es un torneo mucho, muy interesante, y que va a contar con un servidor, no como participante, sino en la logística del evento, para que todo salga de maravilla, y obviamente que este torneo les ayude a ustedes a obtener más experiencia en un lago totalmente diferente, y así de esta forma, pues obviamente incrementar tus conocimientos de pesca lobina. Entonces, no nos resta más que despedirnos. Despedirnos, y pues nos vemos aquí a lo largo de este nuevo año 2018, que esperamos que esté cargado de mucha pesca y sobre todo de grandes golonas. Vienen secciones nuevas aquí en Vámonos de Pesca, así que por favor te voy a pedir que si te gustó, dale like y comparte el video para que más gente siga aprendiendo este tema de la pesca lobina. Nos vemos en la próxima aquí en tu programa Vámonos de Pesca. Premium Beat.com